Hello, mi gente, bienvenido. Esto es para. ¿Qué lo que es? Que lo que, mi gente, oye, porque que no es que busque. Ay, que te va aquí ya. Saludos, mi gente. Disculpe la tardanza, tuvimos un par de problemas técnicos, ya estamos en el aire. Esto se llama Faranduleo Urbano, super legendario con mi hermanito Geo, super urbano. Que lo que, buenas noches, todo el mundo. Había un par de problemas, pero ya los resolvimos y estamos live. Queremos disculparnos con la gente que estaban esperando hoy a Sagüeso, señores. Queremos disculparnos, ellos nos tiran una llamadita, tuvieron un inconveniente. Están del Canadá. Están en Canadá, esa gente metía. Pero ellos fueron tan responsables que nos tiraron a tiempo y Dale. Se reportaron. No, porque te vi haciendo señal de tránsito y toda la cosa. Señores, los que tengan el link, que estén activos, que estén reportándolo, mandándolo para adelante, que ya empezamos, y esto se llama Faranduleo Urbano. Faranduleo Urbano ya comenzó, señores. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos un tema. Yo quería hablarte del primer video que del género urbano que sale en Toxic Crow. 4K, pero tú estás activo, claro. Tú estás leyendo, te está informando. Claro, tenemos. Señores, esta información la tomamos de una página amiga, alofuckingmusic.net. Nosotros queremos decirle que ese es el primer video que sale en 4K. Ahí suena, en el background. Saludos a Toxic Crow, muy buen trabajo. Creo que el que hizo ese video debió por lo menos trabajar más con las luces, porque se ve mucho la sombra, pero no hay crítica. El tema está muy bueno, se me cae la tableta. Está bueno. Mantelo en secreto se llama el tema. El tema está muy bueno, usaron una rubia ahí que está mamazota. ¿Tú sabes? Quítamelo, que nos quitan después. Si no lo quitan, nos quitan a nosotros. No, señores. Está bueno, se escucha. Se puede escuchar. ¿Qué tú dices del tema? Se puede escuchar, se puede ver también. ¿Qué tú crees de la transición que hizo Toxic Crow de un rapero urbano de música rap, de calle, hacia un reggaetón? Háblame de eso. Hay que cambiar porque si no, no podemos quedar en el mismo lugar. Realmente, tenemos que evolucionar, la música es de evolución. Todo una evolución. Realmente sí empezaron los boricuas, porque tú te acuerdas cuando ellos empezaron el género dembow y ellos estaban haciendo esa cosa. No, ¿por qué tú me miras así como con esos? Él me mira y abre los ojos así como grandote. ¡Ey, dembow, espérate! Sí, porque lo que ellos hacían se llamaba reggae. Exacto. Y después todo comenzó de reggaetón. Todo comenzó de Jamaica, África, Panamá. Entonces, los boricuas ahí. Y ahora los dominicanos han hecho una evolución, que todo es una evolución. ¿Qué tú dices? O sea, vamos a montar un calentón ahora mismo. Yo quisiera ver si mide la diferencia que está detrás de la cama, me pone los números. El número de nosotros del WhatsApp, que lo voy a tirar ahora mismo, que es el 347-829-1071. 826, ¿no es? 826-DH. ¡Ey! 826-1071. Ahí pueden mandar 1071. Su tema, su opinión. No, el tema lo tienen que mandar a faranduleourbano@gmail.com. Que lo mande ahí, nosotros lo ponemos live de una vez. Nosotros entramos en toa. No somos de guerra. Si lo quieren oír con calidad, mándelo por favor a faranduleourbano@gmail.com. Que esos son un par de cositas que la vamos a ir poniendo en pantalla chin a chin, señores. Choco, tú conoces a Choco, tu amigo claro. Personal. Choco me dice. ¿Qué dice Choco? Que le informe cuando el show vaya a comenzar. Choco, el show ya comenzó. Choco, te esperamos. Quiero saber lo que. Choco está frío. Choco es de los frío. De lo mío personal, Choco. Quiero saber si están escuchando, si el audio se escucha bien. Si no se escucha bien, me lo dejan saber. Porque este viene siendo el segundo día de nosotros aquí. Segundo show y es un testing que estamos haciendo. No, ya podemos meter mano, ya estamos live de hace mucho. Queremos disculparnos con la gente que estaban esperando esa noticia. Debí decírsela lo último, ¿no? ¿Verdad? Para que se quede esperando ahí, de que porque uno es malo. La otra noticia que salió, que se está corriendo por toda la página de internet, es la de Don Miguelo,
Don Miguelo, no me hable de que la mujer de Don Miguelo que no, está otra noticia fea de Don Miguelo. Ah, ok. Lo sacaron de la Mega. Todas las canciones. Él fue a hacer un show, un reguero, una vaina en la Mega y lo sacan. Fue, vete para afuera. No. ¿Cómo fue? No se presentó en el concierto. Ah. Y creo que desde ahí comenzó todo el problema. Y lo sacaron los temas de él. Y vamos a ver en qué resuelve. Eso es lo que dice la página. La de página internet. Fuente donde tú adquiriste la información. Correcto. Bueno, sí. La mayoría de páginas están diciendo eso. No se sabe, no. Por ahora yo estaba chequeando en otros lugares. A ver si es oficial, pero eso es lo que dicen algunas de las páginas. Quiero ver si mide la diferencia ya antes de poner los números telefónicos o si lo puso, que yo no estoy chequeando todavía. No lo ha puesto. Ah, ya lo puso, pero quiero saber si él tiene algún temita de algún artista en queue ahí. No, todavía no tiene un tema en queue. Tenemos señor, uno aquí que podemos sonar de Bonnie. Bonnie es artista de aquí, urbano. El indio de Bonnie. Sí, panita full. Malaguetona, ¿qué se llama? Malaguetona, pero sí, suena como un eso es dembow, reggaetón. Eso es una mezcla ahí de Spanish Remix. Un Spanish Remix. Dame ver si lo subimos así por ahora. Hasta que ahorita lo podemos subir más con mejor calidad. Al Facebook. Vamos a mandar todo el Facebook. Señores, la gente que estén conectada con nosotros, por favor que se reporten y no dejen saber cómo está quedando la calidad, cómo se está viendo. Ahí va sonando en el atrás. Bonnie. Mío personal. Dime a ver, ¿cómo está sonando eso? Eso suena nítido. Dile a Bonnie que baje para acá. Que baje para acá. Eso suena bien. Esos son uno de los raperos urbanos que tiene Nueva York. Está Baby Psycho, que tal vez para la próxima semana está con nosotros. También Sabueso no pudo reportarse hoy porque estaba en el Canadá y nos mandaron a decir que no iba a llegar, pero si la gente que lo está esperando todavía lo podemos contactar por teléfono y hacerle su pregunta, lo que sea. Si la gente lo pide, nosotros podemos llamar a Sabueso por teléfono y le podemos hacer la entrevista que le podíamos hacer aquí. Porque, o sea, yo tengo entendido, la manager de Sabueso me tiró y me dijo que nosotros podemos, si queremos entrevistarlo, podemos entrevistarlo vía telefónica. So, si ustedes quieren, si ustedes lo piden, por favor, escríbanme y me dejan saber si les interesa y nosotros lo llamamos. ¿Perdón? Pues sí. Ok. La gente me está escribiendo, excelente el audio. Gracias, Igea. Vamos a ver si nos mandan un par de temas de los muchachos. Yo estoy esperando un par de temitas para sonarles. Y tenemos más cosas que hablar hoy, muy importante. Hay un par de temas importantes. Uno de ellos es que tienen que todito ir a faranduleourbano.com para que chateen. Y por las opiniones y comentarios y cómo está sonando el show, todo se ve ahí en faranduleourbano.com. Señores, si hay algún problemita técnico, si se oye algo mal, pero confiamos en Dios que se está escuchando todo bien, que estamos en vivo, que lo que quieran los artistas, por favor, vamos a poner el nombre de la página que se llama Faranduleo Urbano. Nos pueden mandar su email al email de nosotros que se llama faranduleourbano.com @gmail y la página es faranduleourbano.com. También está Legendary TV. Está en todos lados esta vaina. Legendary TV, después que el show termine. El show está en YouTube.
Faranduleo Urbano. Está en faranduleourbano.com. Está en Twitter. Estamos en WhatsApp. Estamos en WhatsApp al 347-826-1071. Mal paso. 347-826-1071. Adivina también dónde estamos. Estamos en Instagram. También estamos ahí. Urbano. También estamos ahí. Estamos en Instagram. Ah, pues estamos sonando a todos los lados. Alexi Gucci Prada se está reportando. Alexi Gucci Prada dice, se ve bien. Me dijiste, se ve bien. No me dijiste, se oye bien. Repórtame, Alexi, si se está escuchando bien. Todo el que esté en sintonía con nosotros, le agradeceremos si se suscribe a nuestra página. A nuestro canal de YouTube que se llama Faranduleo Urbano. Bueno, si ustedes tienen el link de YouTube, simplemente vayan al botoncito rojo que dice suscripción, por favor. Esperamos eso, es mucha ayuda y así que vamos a ir creciendo. Dale, suéltalo. ¿Tema? Sí, lo vamos a subir un par de temitas ahora. Venimos en 2 segundos. Para mandarte un par de temitas. Ahí. El intro. Disculpen. Ah, pero nosotros tenemos que coger nuestro break. Los radios bacanos
de aquí cogen su break. No, pero es que No hay imagínate que que ellos están disculparse, ellos como tienen que entender. investigando, rebuscando en el baúl ahí a ver qué Ellos aparece. tienen que entender que nosotros somos humanos y necesitamos la pausa. Pero mi hermanito tiene un tema nuevo ahí. Déjale tú saber qué es lo que es con eso. Bueno, aquí tengo a El Free reportándose. Y el show no sale en YouTube. Espérate, El Free, que el show ya está en YouTube. Free, De esto hace es rato está así. el show en YouTube. Una vaina dura, faranduleo urbano. Me están tirando ¿Cómo es? de... Se están reportando, todo el mundo se está reportando. Sí, me están diciendo, se están reportando. Ya sé el que mande la foto. La gente me está escribiendo al WhatsApp de Faranduleo Urbano. Aquí tenemos a Da K, ¿cómo se llama ese? DK. Tenemos DK o Da K. Dice Da K activo. Cambio de cama. Faranduleo.com, Naki Naki Records. Señor, saludos ¿Cómo se para están ti, manito. reportando? Mándame tu tema. Te voy a mandar ahora mismo el email. Se están reportando los tigres, están entrando los textos, los más que mea en la casa, dice aquí. Los más que mea en la casa, se están reportando. Se está reportando mi hermanito Chado the Boss. Salúdame a Chado the Boss. Shadow the Boss. Chado. Saludo para Jorge, que está escuchando, los tigres, Andy, Alejandro, Michael, Salúdame. Emilio. Todos los tigres están reportando. Salúdame a Choco. A Choco. Choco está en Choco. la casa con Choco está activo, nosotros. activo, activo, activo. Están los Chocolate. tigres activos. Activo, Mello Flow Records, señores. Yo le tiraba a Mello Flow Records, yo le tiraba su rafagazo a ellos, pero son de lo mío Ahí, ahora. que el micrófono estaba apagado, pues tómalo ahí entonces, prendido ahora. No me oía Johnny, yo. Johnny, Johnny. Oye, saludo a Mello Flow Él Records, la estaba. gente que están activa. Record. El chivo reportándose. El El chivo. chivo, sí, el chivo siempre está activo con el programa. Al Free. Salúdame al Free ahí. El chivo fue que nos mandó el tema de el mono después de la 12. O el momo. El momo. El momo después de la 12. Tremendo tema. Salúdame a Raineri que estaba tirándome vuelta loca. Oye, que a qué hora es el show, que a qué hora es el show, Raineri, saludo para ti, se te quiere. Están activos la gente, se están reportando la gente. Eso no es que busque, ah, porque nosotros vinimos a controlar la noche. Esto se llama Faranduleo. La página se llama faranduleurbano.com. Pueden entrar ahí y ver el show en vivo. Simplemente nada más tienen que escribir eso y ya. El número de teléfono por WhatsApp es 347-826-1071. Pueden tirar ahora mismo que estamos. Y cuando nos tiren, por favor, denos su nombre para agregarlo con su nombre de una vez. Ya. Suena el tema de Hansel, es que se llama el muchacho. El tema de Yacel, la Del voz suprema. Yacel. Yacel, la voz suprema, repórtate, mi hermano, que tú sabes Suena que. ese tema. ¿Cómo está eso? A ver qué la gente piensa. Déjasela caer. Tú me pones mal, tu guille. Te voy a prender donde te pille. Lo hacemos en la lenta. Tu novio el palomón que no se quille. No tengo la culpa que no brille. Tú me pones mal, mal. Deja tu guille. Te voy a prender donde te pille. Lo hacemos en la lenta. Tu novio el palomón que no se quille. No tengo la culpa que no brille. Vámonos. Oh. En la noche larga. No espero que baile, que tu novio se salga. O que pida recarga, sin miedo. Los dos de espalda, 10 pasos mira, muy el primero que caiga. Ahí la cuenta se salda, súbele el volumen al boom boom, que no suena la blan blan. Si tú mueves tu pum pum, el DJ se te manda. Ando en fequeo y le digo no al picheo, fácilmente saco el leo, porque estamos en la calle, ve. Te doy cotorra de 220, la corriente. Esto es para mi gente, los que apoyan real como es. No se preocupen que llegó el terrateniente, el que sabe de este ambiente y nos metemos donde no se ve. Que tu novio no se pase de la raya, porque soy como los beta cuando sacan las agallas. Linda tiene un lío.
chille. Te voy a prender donde te pille. Hacemos en la lenta, tu novio es Palomón que no se quille. Yo tengo la culpa que no brille. Tú me pones mal, deja tu guille. Te voy a prender donde te pille. Hacemos en la lenta, tu novio es Palomón que no se quille. Yo tengo la culpa que no brille. Vámonos. En la noche larga, no espero que van ni que tu novio se salga. O que pida recarga, yeah. Sin miedo, los dos de espalda. De paso viramos y el primero que caiga, ahí la cuenta se salda, yeah. No chocamos con la valla, matamos tranquilito, no te vayas. Ando detrás de lo mío con un flow que no se halla. La lenta te motiva, mega diva, tú no ensayas. Andamos en este verano full de playa, tu jevo no le queda. Se cruza y se choca con Al Qaeda. Contigo no cojo lucha si matamos cuando puedo. Pa' mi casa hay bebida en la nevera y después de ahí tú sabes picha era. Tú me pones mal, deja tu guille. Te voy a poner donde te pille. Hacemos en la lenta, tu novio el Palomón que no se quille. No tengo la culpa que no brille. Tú me pones mal, deja tu guille. Te voy a poner donde te pille. Hacemos en la lenta, tu novio el Palomón que no se quille. No tengo la culpa que no brille. En la noche larga, no espero que valga y que tu novio se salga. O que pida recarga, yeah. Sin miedo, los dos de espalda. Y el paso viramos y el primero que caiga. Hey, hello, mi gente. Será el tema de Yacer, la voz suprema. Yo quiero saber cuál cámara estoy. Una, dos. En todas las cámaras. Señores, óyeme, quiero que la gente comenten, opine, que me tienen por WhatsApp, los que están conectados conmigo. ¿Ya tú tienes internet? Está bien. Quiero que la gente me digan cómo está el tema. ¿Está o no está el tema? Esto es Yacer, la voz suprema. Tú me pones mal, síguenlo. Lo dejamos o lo sacamos. El negrito perla, no, ese tiene que quedarse. No, porque así es que lo hacemos. Como no, quiera lo dejamos porque... demasiado duro. Claro, claro. Pero hay que, tú sabes que siempre hay unos haters. Siempre, no falta un hater. No, que lo saquen. Yo te apuesto que ese no va a tener haters. Yo te que apuesto lo quiten, que no sé qué. Siempre hay uno. Yo te estoy diciendo, no vivimos no en Nueva hater, York. Ahí no hay haters, loco. Ahí no hay haters. Ese tipo está como es. Ya sé la voz acá, que te vamos a preguntarte un par de vainitas. Vía WhatsApp, tú me puedes tirar el personal porque tú tienes el WhatsApp. Oh. La que no tienen el WhatsApp personal. La que no. Tu mujer anda por ahí. Los que no. Oh, yo escuché de que la que. No, tu mujer está por ahí. No te metes en rojo. Ten chisme. No. Ella sabe que no. Tú sabes que nosotros estamos en cura. Ella sabe que no. Señores, oye, Yacer, tira para acá. El tema tuyo acabó de sonar ahora mismo. Y queremos saber, queremos preguntarte un par de cositas. Tira para acá, que yo sé que tú eres de los duros. Pues sí, hoy hay un par de cositas que queremos preguntarle a la gente que está escuchando. ¿Qué podemos hacer para el programa, para que suene bien, para que esté todo bien? ¿Qué le cambiamos? ¿Qué no le cambiamos? Fuera muy bueno que dejara tu opinión ahí en faranduleourbano.com. ¿De qué le podemos hacer? ¿Qué no le podemos hacer para la próxima semana? ¿Cómo venir un poquito más preparado con los cambios que ustedes no han dicho, no han dejado? Señores, discúlpenos que estamos sin internet, los que están tirando por vía WhatsApp, vía todos los lados. Quiero que me disculpen porque no me he entrado todavía ni un WhatsApp, ni un nada. Yo mandé un mensaje ahora mismo, le mandé a Yacer, soné tu tema. Y simplemente no he recibido, no se ha mandado, no nada. Señores, discúlpenos, pero estamos en vivo allá, ¿no? ¿Verdad? Ahí estamos tú en vivo y en directo. Ábreme. Pero para mucha gente que están en YouTube viendo o en leourbano.com, se ve fácil amabelo, y pero requiere mucha jodadera con el internet y que programa y que no sé qué. So, no es muy fácil, como se ve nítido, se ve muy bien, se oye HD, se ve 4K, pero se requiere mucha cosa. Así que, por favor, tenga su paciencia, tranquilidad, y ya, y mete mano, manda tu si tú eres cantante de aquí, urbano, mándala. Se te tocan todos los temas aquí. Una cosa buena que le quiero decir a la gente.
No, esto, no tengan miedo, manden su tema, que esto es gratis, aquí no se le va a cobrar. Manden su tema, que aquí se le va a dar promoción gratis, por Es lo que hay menos. páginas que te quieren quitar la moña. Pero por lo menos hasta que. Cualquiera se asusta, hasta yo. No, te voy a decir la verdad. Yo me iba a tirar al canto, pero después que me dijeron son tantos, se me fueron hasta la gana. Yo iba a ser de dembocero y vaina, porque yo vi que el dembo está pegado. ¿Cuál sería tu nombre en el dembo si tú fueras dembocero? Una vaina bacana. El Miami. El he en la casa. Señores, pero dime. Iba a hacer una colaboración con el pequeño. Hay uno que le dicen el pequeño. El pequeño. Yo quería hacer una colaboración con ese. Porque el que hace disco con ese tigre dice que se pega y que no sé qué. Y cuando me dijeron son tantos, dije, wey, me devolví y sigo trabajando mi vida normal. ¿Quién tiene en Nueva York? ¿Quién tiene un nombre raro en el dembow? Dime. Nombre raro en el dembow. Yo te voy a decir uno. Barú. El Barú. Barú. Barún. ¿Ya volvió el internet? Olvídate ¿Pero de tú lo eso. Tienes ahí? Olvídate de eso. Sigue haciendo su show. Bueno, señores. Normal. Lo que tú tienes WhatsApp. Que diga WhatsApp. No, tú tienes. ¿Qué tú tienes ya para que la gente me pueda escribir? Porque yo estoy descomunicado, desconectado de la gente, señores. Lo que hay que hacerle es un. Es que si le damos restart al modo, entonces vamos a tener que mandar un link nuevo. Mejor no fue no así improvisado. La gente que siga mandando su tema, yo estoy dando refresh. Tenemos problemas técnicos, señores. Y no le estamos cobrando por mandar un tema. Manden el tema y después le cobramos y ponemos un internet mejor. Después se cobra. Yo tengo un par de concursos para el programa, que lo estaba pensando. ¿Oh, sí? Sí, tengo un par de concursos para este programa, que a las mujeres y a los tigres. Vamos a empezar con las mujeres. La damos primero. Ya. Las mujeres tienen que hacer una foto en WhatsApp. Llegó él. Llegó el muchacho. Llegó. ¿Están llegando los muchachos? No, espérate. A ti te llegó el internet. Esa dema. El internet tiene dema. A él le llegó el internet y a mí no. ¿Qué pasó ahí? Eso es dema. Pónmela. Oye, lo que hay. Las mujeres tienen que hacer una foto en WhatsApp con algo de nosotros. Un papel que diga faranduleo urbano. ¿Un papel? Un cartel. Un papel. Algo. Que sean creativas. Con una cola y que. Un pintalabio se pone ahí faranduleo urbano. Ah, eso fuera bacano, ¿ves? Sí, faranduleo urbano. Las mujeres de allá de Santo Domingo le vamos a mandar una recarga. Las que están aquí en Estados Unidos le podemos dar una tarjeta de Best Buy. Oh, pues eso suena bien. Date quieto, no diga el precio de cuánto es. Pero háganlo, que eso está ahí. Eso viene pronto en Faranduleo Urbano. Lo vamos a poner en la página. El concurso se llama Promoción a Faranduleo. Promoción Faranduleo. Ah, eso suena bien. Suena bien, ¿verdad? Claro. Lo inventé ahora mismo. ¿Y para los hombres? Es para los hombres. Y para los hombres. No, los hombres tienen que escríbelo hacer. Escríbelo ahí en el. En la tabla. En la. En la el pizarra board. De nosotros. La pizarra de nosotros. Como dicen los americanos, en el board. ¿Cómo se llama el programa entonces? ¿Cómo se llama el concurso? Promociona. Promoción Faranduleo. El diantre, qué temazo. ¿Qué? Promoción Faranduleo. La y se le da un regalo de Best Buy. A las mujeres que están allá se le va a hacer una recarga. Telefónica, porque eso es lo sea que. Sea Orange, sea Claro, sea. Lo que sea, se le va viva. A hacer una recarga. Se le va sea a hacer lo una que recarga sea, de aquí se le manda la moña. Si está aquí. Para que Estados siga escuchando Unidos, el programa manda. Por el WhatsApp, por todos los lados. No, a mí no me manden foto en el WhatsApp. La foto tienen que postearla a. Ya están mandando los mensajes. Están mandando. Sí, los tigres se activan de una vez, de que hablan de concurso. Vez, que queda de una vez. De que hablan de concurso y que van a regalar. Los tigres de una vez se activan. No, a mí no me llega, mira, ni en el teléfono ni en la computadora. Tú estás atrás. Mira, ¿de qué internet que tú estás conectado? Tú estás robándote el internet al vecino, loco. Esta computadora roba más cretiante. Esta está programada para robar. Oye, salió un tema ahí de. Programaciones Baru. Salió un tema de Vaqueró. Que está matando. No me de cotorra, Remix 3. Sí, lo escuché. Muy bueno el tema, muy bueno. Pero son 28 minutos que tiene ese tema. 28 minutos. No, manito. Eso es yo hablando del tema. Será porque. Analizando.
Torra Remix. Esa, eso salió de la fuente de alofokemusic.net. Que hay que decir. Pero entonces, ¿cuánto es el tema? ¿Cuánto dura el tema? El tema dura alrededor de 11 a 12 minutos. Yo le escuché el tema. ¿Qué te digo mi opinión? Me gustó Énfasis. Énfasis. Énfasis, el hombre de las mil virtudes. ¿Cómo que se llama este muchacho? Nuevo Químico Ultra Mega. Ah, ese es muy bueno, ese muchacho es muy bueno. Sentí que... ¿Cómo que se llama este otro muchacho? Wow, me olvidé el nombre de él. Buloba. Oh, Buloba. Buloba, lo sentí flojo. ¿Qué pasó? Para mí, ¿no le metió cotorra? Si me equivoco, ustedes lo escriben, me mandan un comentario, lo sentí flojo. Creo que el muchacho podía dar más, mejor de ahí. Buloba, un tipo nuevo, un buen talento. Se le mandó su rafagazo en uno de los temas. Don Miguelo salió bien el tema, pero uno de los que te digo, me gustó así, de lo que más me tripió que yo me curé fue Chelocha. Chelocha le mete siempre, bacano. Chelocha, aunque mete su mala palabra, pero ya la gente está como acostumbrada a la mala palabra de Chelocha. También hay una ley por ahí que se... Bueno, esto es viejo para la gente. Que dice limpiar la letra de rap, de claro, la claro, porque urbana. Si no... ¿Qué tú crees de eso? Claro, tiene que limpiar porque si no... ¿Cómo te van a escuchar los otros muchachos o gente mayores? ¿Cómo te van a subir a una emisora? ¿Cómo tú piensas ganarte un reconocimiento si todos los 3 minutos de tu canción lo que dice mamá esto, que mamá lo otro? Así no... Que papá lo otro, que mamá lo otro. Exactamente, así para, no. Para que la gente no se... No. Te mandaron un tema, Ivy. Mandan un tema, Baby Psycho, reportándose. Dile a Baby Psycho que lo mande a faranduleourbano@gmail.com. Él lo mandó a mi WhatsApp personal y así... Vi, sí. Así Psycho, no va a subir nunca. Como es la vaina, que, así que funciona esto. Tiene que, Baby Psycho, mándalo al 347-326-1071 para subirlo de una vez o a faranduleourbano@gmail.com. Eso es ahora mismo y ahora mismo te lo sonamos. ¿Qué ustedes dicen? Yo creo, oye mi opinión, Gio. Geo Superurbano. Me corrigió en el otro programa. Geo Superurbano, me dijo él. Es porque Gio es como americano. Nosotros lo vamos a mantenerlo más criollo. Te voy a decir algo. Como es urbano este show, vamos a mantenerlo... Realmente... Geo como el queso dominicano. A mí, cuando yo empecé a escuchar rap dominicano, yo escuché un rap crudo. O una vaina. Claro, un lápiz consciente. Era. Cuando ahora, cantando ahí en el... Ahora ya ese tigre está cotizadísimo. Yo creo que deben haber dos líneas, el rap crudo y el rap comercial, que es el limpio. O sea, los exponentes deberían hacer dos tipos de temas. Una versión como los americanos. Los morenos hacen su versión cruda y una versión limpia, que es la que va para la... Los rubios. Los rubios. Sí, los rubios, para que no se ofendan. Para no, ellos están claras de... Los rubitos hacen su tema, dos versiones, es verdad, y hasta los videos son dos versiones. Pero no se puede comparar esa música a la música del dembow de ahora y esa música. ¿Tú tienes internet allá? ¿Hay internet aquí? Aquí no hay internet, en el teléfono. Ok. Mira a ver si Seiko mandó el tema al... DK mandó un tema. Cuando lo tenga preparado el tema, tú no dejas saber. Señores, yo, en mi opinión, ¿ya lo tienes preparado? So, faranduleourbano@gmail.com. El tema. Manden su tema ahí. Tenemos a alguien escuchando los temas porque no queremos subir mala palabra para que nos tumben la vaina. Señores, Geo se salva porque no tenemos una cámara atrás.
Si ustedes supieran lo que está viendo, tío. No. Hay que informarse. Estamos buscando noticias. Por donde sea, estamos buscando noticias. Tú te sabes, bueno, tenemos una cámara atrás. La DJ voz. Miri, cuando tú quieras, tú suena el tema. Y vamos a escucharlo y a ver qué dice la gente. Si no mando fotos, olvídate. No, pero hay que decirle a la gente, hay que educarlo. Lo que vayan a estar trabajando con nosotros, lo que vayan a mandar. Y esto es gratis, señores. Esto es gratis por ahora. Por ahora es gratis, la pueden mandar. Mándela con su foto. Me dice cuando tenga el tema en queue, pa. Thank you. Pues entonces nos vamos a escuchar el tema y me dice para que la gente me opinen. Óyelo ahí. You already know, baby, psycho, el maníaco. Happy si lo meto y angry si lo saco. Dale duro récord, ñaki ñaki récord. La compañía que están rompiendo, ¿ves lo que? NYC stand up. The key, baby, psycho, Biloba. Yeah. Ya, pero ya estamos live. Psycho. Tú eres un ratrero. ¿Cómo tú nos mandas un tema con otro nombre de otra gente y no nos manda la información correcta? Respétame a Psycho. Desde que yo escuché. Desde que yo escuché que es Chigia, ya yo sé que seré tú. The Key y Baby Psycho. Eso hasta video tiene, señores. Ya. Yeah. Porque tenemos feedback ahí. El feedback. Bueno, pues vamos a darle de nuevo, como se debe de vamos ser. Vamos a presentarlo como tú te mereces, my brother. Claro. Como tú te mereces. Allá, tenemos dos cámaras, no sé, estamos aquí. Como tú te mereces, my brother. Baby Psycho, el maníaco, uno de los primeros. Te voy a decir una vaina, una información de Baby Psycho. Cuando, y discúlpenme si tenemos público bórico, cuando el dominicano, Baby Psycho fue uno de los primeros dominicanos que se escuchó por los boricuas, porque cuando el Chosen Few y esa gente, ¿tú te acuerdas? Claro. Cuando el Chosen Few, Baby Psycho ha cantado con Zion Lennox, con Fat Joe, con Don Omar, con Joel y Randy, con para el que no sabía, con Checa fue el que él se pegó. Sí, la canción como decía, Hoy yo te quiero tener. Exacto. LDA. Para el que no sabía, para el que se informe, y también en una noticia un poco más, se le murió su padre hace una semana, exactamente. Y todavía seguimos la música, tú sabes, porque la música es que nos mantiene a nosotros feliz. Y él siempre ha sido buen artista, buen amigo. Y nada, vamos a subirle este tema. Espero que le gusten a todo el mundo. Señores, ahí viene el tema. Suénalo. Ni un motivo de tipa. Me dejaste asfixiado. Vacío en la cama que no se ha llenado. Que tener que no pueda tener yo. Digo que te ame como te amo yo. Que me mates sin explicación, sin nada que decir. Todos mis temas me acuerdan a ti. La noche larga, los días sin sol. Con cada canción llora mi corazón. Como termina, con tristeza, tanta alegría. No sabía que mi alma ya lo vendía. Y tus besos ya tienen otro dueño. Maldita vaina esa que me quita el sueño. Ven. Dice mi realidad sin ti, mami chula, no está de nada. Y ella me dejó y se fue con él. Qué pena de mí, que ya me enamoré. Ayer yo te besé y ahora te fuiste con él. Qué pena de mí, que ya me enamoré. Vuelve, vuelve, que yo te necesito. Vuelve, vuelve, tengo frío, se me abrigo. Lo odio a él porque toca tu piel. Lo envidio a él, yo te quiero tener. Tú eres mi inspiración, donde quiera que estés, llégale a mi canción. Eres mi doctor, mami, dame la cura. Como Eddie dijo, tu mati que es la locura. Ma, dime lo que tengo que hacer, porque quiero que tú seas mi mujer. Nadie te amará como te amaré. ¿Dónde te metes? Yo te encontraré. Y ella me dejó y se fue con él. Qué pena de mí, de ti ya me enamoré. Ayer yo te besé, y hoy te fuiste con él. Qué pena. Yo.
ti chula. De aquí, dale duro récord. Ñaki Ñaki récord. Baby Psycho. Metro. Master B. Mala cara. Biloba. J. Nelly. Money Music. M3 produce. Señores, estamos en vivo otra vez. Ahora tenemos Baby Psycho con nosotros en la línea. Baby, ¿qué fue lo que pasó contigo que mandaste el tema con otro nombre? ¿Qué es lo que? Yo espero que se escuche porque te tenemos en speaker. Háblanos del tema, ¿cómo? ¿Con quién es la colaboración? Y háblanos un poquito más del tema. Pero preséntate, Psycho. Preséntate, Psycho, porque. Preséntate. Después de él, después de. Háblanos del tema, vimos que mucha gente dejó un comentario en WhatsApp diciendo que el tema está bueno. Lo vamos a poner en la línea. Tú sabes que aquí siempre hay apoyo para ti. Hay de odio, hay de todo. Lo odio a él porque toca tu piel. Lo envidio a él, yo te quiero tener. Tú eres mi inspiración. Donde quiera que estés, llégale a mi canción. Eres mi doctor, mami, dame la cura. Como es DT, automática es la locura. Dime lo que tengo que hacer. Porque quiero que tú seas mi mujer. Nadie te amará como te amaré. ¿Dónde te metes que te encontraré? Y ella me dejó y se fue con él. Qué pena de mí, de ti ya me enamoré. Ayer yo te besé y hoy te fuiste con él. Qué pena de mí, de ti ya me enamoré. Yo me enamoré de ti, chula. De aquí, dale duro récord. Ñaki Ñaki récord. Baby Psycho. Metro. Master B. Mala cara. Estamos claros, Baby Psycho es uno de los artistas que yo, mira, yo personalmente, yo lo apoyo mucho porque Baby Psycho es uno, como estaba diciendo ahorita, cuando el género boricua estaba arrasando, Baby Psycho fue uno de los primeros artistas dominicanos que se le dio apoyo, los boricuas, a LDA. Y eso nos enorgullece a nosotros los dominicanos. Estamos bien contentos por lo que tú hiciste, cómo nos representaste, reggaetón latino. Recuerdo también que hiciste Hoy Yo Te Quiero Tener con Checa. Ah, pero ese fue el que lo ese puso fue, a él. Eso fue un himno. Gracias, no, gracias por el apoyo, Mauro, pero tú sabes, como te digo, esos son para que traje para el género, porque tú me entiendes, me orgulloso cuando hay gente que son dominicanos y ponen a uno en alto así, no me entiendes, por el trabajo que uno hizo, porque en verdad hay mucha gente que ni tan siquiera te pone atención a lo que uno hace, pero así es la vida, ¿me entiendes? Yo abrí puertas para mucha gente que están ahora en el movimiento y ni tan siquiera le dan gracias a uno, pero, como te digo, así es la vida. Yo con dos o tres gente que se recuerdan de lo que uno hizo, y del trabajo que uno, tú sabes, pasó, abrió puerta. Yo con eso tengo, mi brother. No le pare, que todo está motivo. Realmente yo me siento molesto por la gente que cuando uno le dice Baby Psycho, ¿quién es Baby Psycho? Y cuando uno le dice LDA, oh, espérate, sí. Claro, porque ¿qué está pasando con Baby Psycho y LDA? Lo que pasa con eso, que cuando en ese momento que estábamos LDA para arriba y para abajo, LDA se enfió.
el momento no era de, tú me entiendes, el fallo de nosotros fue promocionarnos como artistas separados, sino siempre era LDA, LDA, entonces todo el mundo conocía a todo el mundo como LDA, el varón y la hembra, ¿me entiendes? Pero el varón y la hembra tienen un nombre, lo que pasa es que siempre era el LDA, y a mí me decían LDA, o me dicen LDA todavía, los negros dicen el LDA, LDA. ¿Dónde está el DJ? Digo yo, bueno, el nombre de negra. Lo de mente al garete, ¿no era? ¿O es? Exactamente, no era. Lo de mente es al garete. Lo que pasa es que, como ustedes estaban hablando ahorita, de que limpiamos la letra, cada vez que nosotros ponemos ese nombre, lo de mente al garete. Mira, yo me recuerdo que, como en el 2009, 2010, por ahí, nosotros fuimos a cantar en un festival dominicano, y el presidente del festival, solamente por el nombre, ya como que estaba en para con uno, y que lo de mente es al garete, y van hasta, yo le voy a dar el micrófono a delincuente, y van. ¿Tú me entiendes? Hasta que escuchan el trabajo. Hasta que escucharon el meneo, la canción y la vaina, y dicen, no, pero espérate, que la vaina es como viene en forma de guineo, pero de lechuga, ¿ves? Exacto. Entonces después de ahí yo decidí como cambiar el nombre y darle un poquito de afinamiento al nombre. LDA, tú me entiendes, lo que es el garete, que es la misma mierda, es diferente todo. ¡Ey! Se coló esa, se coló esa. Tú sabes que siempre el filtro se llena. Psycho, aquí, como te dije en el primer programa, hay una silla esperándote, Psycho. ¿Qué pasó? No, mi brother, yo estoy ahí. Yo le dije ya, cuando pasé este momento agrio, sí, que tengo aquí en mi vida, yo le llevo allá en Bole 1, ¿me entiendes? No le pares. Oye, y el tema, ¿tiene ya están trabajando en el video o ya está hecho el video? Tentativo. Háblanos de eso. ¿El tema que sonaron? Sí. Bueno, ese tema de Ti Me Enamoré, como te dije, ese de Key Future Me Design, uno de los artistas de Aquí Record. Tenganlo pendiente que viene algún proyecto fuerte, y nada, como te digo, hicimos una colaboración de un mambo electrónico bien nice, bien chévere. Tenemos el video ya lo tenemos, ya eso está afuera, ya tenemos como 2 o 3 meses dándole promoción, ¿me entiendes? Estamos trabajando fuerte, como te digo, viene el remix de ese tema también, viene bien poderoso, viene con fuego, viene con un par de gente por ¡fuego! Y estamos, sí, viene con fuego, un par de gente, no te voy a mencionar todos los nombres, pero te digo, ya, ¿me entiendes? Y estamos trabajando fuerte, como te digo. Un tema por ahí de Legendary featuring Baby Psycho que no se ha mezclado, que eso viene por ahí. Pero yo quiero también un tema Legendary featuring LDA. ¿Tú crees que se puede, bueno, Psycho? Estamos trabajando fuerte. Tú sabes que siempre tenemos algo en el closet ahí, en Legendary. Está como echándole polvo al tema, no sé qué, lo que, como que lo está guardando. El tema está muy duro. Psycho, tú lo sabes que el tema está muy duro y eso no se puede tirar así porque eso está muy adelantado al tiempo. No, pues ahí tienen a Baby Psycho, gracias por llamar. ¿Qué te podemos decir? Vamos a seguir orándote tu tema y espero que siga. Y te manda esperamos la gente aquí tuya, pon el post en Facebook, en todos lados, faranduleo urbano. Bueno, pero tengo que apoyar obligado, tengo que apoyar porque dije en el legendario que lo que con la gente, uno, ¿tú me entiendes? Uno es de la gente que vino con ese movimiento para Nueva York y la gente dijo, bueno, yo puedo hacer lo que tengo que hacer, vamos a hacerlo. Ya, nada, pues Psycho, te queremos mucho, un paquetón y gracias por todo. Tato, yo lo llevo en la izquierda, Tato heavy. Nos chequeamos. Bueno, mi gente, ese era Baby Psycho. Espero que les gustó el tema. Lo que podemos hacer es subirlo de nuevo para que la gente lo escuche de nuevo. El que no lo escuchó, para que ayuden. Porque imagínate, tenemos que apoyar a la gente de aquí de Nueva York. Por ahí venimos con el tema tuyo nuevamente y todo el que mande tema a nosotros, por favor, trate el tema y la foto. ¿A dónde? A urbano@gmail.com. Ahí okay. Tienen el número de WhatsApp, todo el que se quiera comunicar. ¿Cuál es el número? Nosotros. El 347. 347-826-1071. Ah, pues tú estás activo. De memoria, manito. Ajá. Tú estás activo con la vaina. Y discúlpenos si no estamos 100% activos porque que tenemos... Mira, tengo la tableta, tengo el teléfono, tengo la tableta, tengo la computadora. Otro teléfono.
Esto está minado. Otra computadora. Detrás de cámara, está midiendo la diferencia con otra computadora. Estamos busy, se está trabajando. No es fácil, no es fácil. Está trabajando. ¿Cuál es el para subir de nuevo a Hansel, para ponerlo de nuevo? Yacel. Para subirle su tema también. Vamos a poner el tema de Yacel, la voz suprema, que está en sintonía. Y después el de Psycho. O vamos a poner el de Psycho primero para que la gente, para el que no lo escuchó. Y después vamos a poner el que teníamos antes. Ya sé, la voz suprema, ya casi estamos contigo. Vamos a tirar un tema más. El tema de Psycho. Vamos a subir el de nuevamente. Y si puede hablar, puede hablar. Estamos aquí, estamos y mantente activo con nosotros. Nos fuimos con el tema ya. Biloba, J. Nelly. My Music. M3 produce. Señores, un par de problemitas técnicos en lo que ¿El de quién? El tema de Baby Psycho. Vamos a poner el tema de Baby Psycho. Luego ponemos el tema de Yacel y vamos a comunicar un poco con Yacel vía WhatsApp o tele. WhatsApp, porque ahora mismo no tenemos servicio. Suénalo entonces. Psycho el maniaco, happy si lo meto y Angie si lo saco. Dale duro re, Iñaki Record, la compañía que están rompiendo, ¿ves lo que? NYC stand up, the key, baby Psycho Biloba.
corazón. Hello, ya estamos en vivo otra vez, Farándula Urbano. Esa era la canción, el tema tumba, de Baby tumba, Psycho tumba. El Maniaco. Páusame ya porque hay un delay y la gente se confunde. Ya sé la voz suprema. Tírame ahora mismo que estamos en vivo. Es más, déjame tirarte. Ya sé, tírame para atrás de una vez que estamos. Vamos a hacerte una entrevista vía WhatsApp. Espérate, espérate. Las mujeres también se están reportando. Un besote a Gloria. Que si no lo digo, me matan. Claro, hay que mandarle su beso. Hay que reportarse con todo. Señores, un saludito a Choco. Choco, que está en sintonía Major Flow Records. Sí, te veo, me dice el Free. También quiero darle un saludito. Espérate, ¿dónde está la tableta? Un saludito, ahora mismo. Ok, quiero darle un saludito a la romana, a Belkis y a Harold. A la familia de Gigi, que están en sintonía con nosotros. Mucho. Familia de la familia, son familia. Se le quiere mucho. También el Free, que dice, sí, te estoy viendo. Estamos en sintonía. También tenemos a Gacha, dice el Free. A Gacha, ok. Está bien. Pau Pau de K. Major Flow Record, que está con nosotros en la casa. Yacel, voy contigo ahora mismo. Yacel, dime a ver, estoy en vivo contigo, por favor, si tú estás vía WhatsApp, repórtate ahora mismo, tú tienes mi WhatsApp personal, me puedes tirar el WhatsApp personal, me puedes tirar al WhatsApp del programa, y si quieres más para adelante, te doy el WhatsApp, tú tienes el WhatsApp de mi hermano, y el de Gio, si más para adelante se te da, dime. Bueno, el WhatsApp de aquí del show es 347-826-1071, la página... faranduleourbano.com, el email para que mandes tu tema, tu foto o show, faranduleourbano@gmail.com, el Instagram faranduleourbano. Señores, queremos que toda la gente que nos manden un tema, por favor, mándelo con una foto, así tú te promocionas, claro. Más, esto es gratis. Claro. Aprovechenos que los precios están baratos y que cuando después uno, ¡guau! No te voy a decir nada. Yacel manda el mensaje y lo vamos a escuchar ahora mismo. Dame la luz, sicario de barrio, que no come cuento y anda con su pistola a diario y matando pila de ovario. Dale la luz, sicario. Yacel, estamos aquí contigo. Háblanos de ese tema que tú hiciste. Tengo informado que tú ese tema lo grabaste donde ya hay versión. Háblame de eso, manito. Estoy tirando, tú sabes que lo que uno lo hace al derecho y al revés. Dame la luz. Esto es vía WhatsApp, como no tengo señal. Jay-Z dice, hay un delay en el show. Entonces, mira, Que dale un refresh. Dale un refresh, porque aquí estamos activos. Nosotros estamos 4K aquí dale y HD. Dale un refresh porque todos los shows que son en... nunca van a llegar a tiempo. Nunca van a llegar a tiempo. Saludo a Choco. Son dominicanos los shows. Los dominicanos, los shows dominicanos nunca llegan a tiempo. Esto no se puede quedar. Un saludo a MD Maker. MD Maker está en la casa con nosotros. Un saludo a ti, manito. Estamos trabajando el Capel Dou Barahona, Legendary y un sinnúmero de artistas dominicanos llenos de talento. El saludo para ti, manito. Un saludo a Gigi The Boss, que está con nosotros. Tenemos a Stephanie, que nos acaba de agregar ahora mismo en Twitter. Stephanie, gracias por agregarnos en Twitter. ¿Y el Instagram cuál es? En Instagram es faranduleourbano, @faranduleourbano. Si tuvieran una cámara atrás, este tigre, y tuviera una novia, lo botan. ¡Yo! ¿Qué insinúas? ¡Gio! Ese es tu nombre. ¿Qué tú insinúas? Insinúa algo. Ya sé, estamos esperando respuesta tuya, manito. Nada. El que esté escuchando, el que no mandó su tema, como a las 10. Hay un tema más, chequéate la página de nosotros en. A las 10. Yo te mandé una foto. De Psycho. Para que. Pero la foto ya, de Chado, imagínate. Te mandó Chado en la casa con nosotros reportándose. El Chado. Saludos. Sube la de Yandel. Sube la de Yacel. Yandel. Yacel, la voz suprema. Saludos a Belkis. Belkis, saludos para ti. Te quiero mucho.
Belky Riveras, se te quiere. Ahí viene el tema de Yacel. Ahí viene el tema de Yacel, señores. Lo que Yacel me responde, vamos a esperar porque querían hacerle una entrevista a Yacel. Mira, respondió ahora. Déjame ver. Yacel, repórtate, Yacel. No, me están tirando por el otro lado. Belky Rivera, saludo a la prima de Gigi, Belky Rivera. Pues suena el tema para el que no lo oyó, ahorita se le sonó. Y cuando tú puedas. Un saludo a Faraón, a Pablo Myself. Eso Pablo es de myself. Parte de Chopo. Pablo Myself. Súbelo ahí, a ver. ¿O no suena ahí? Está bien, después que se oiga en la página. ¿Qué oye en la página? Ay, déjasela caer. Tú me pones calma, deja tu guille. Te voy a prender donde te pille. Lo hacemos en la lenta, tu novio el palomón que no se quille. No tengo la culpa que no brille. Tú me pones calma, deja tu guille. Te voy a prender donde te pille. Lo hacemos en la lenta, tu novio el palomón que no se quille. Vámonos, oh. En la noche larga, no espero que valga, que tu novio se salga, o que cuida recarga, yeah. Sin miedo, oh. Los dos de espalda, y el paso mira, muy el primero que caiga, ahí la cuenta se salda, yeah. Sube el volumen al boom, boom, cuando suena la blan, blan, si tú mueves tu pum, pum, el DJ se te manda, Ando en pequeo y le digo no al picheo, fácilmente saco el leo porque estamos en la calle, ve. Te doy cotorra de 220, la corriente, esto es para mi gente, los que apoyan real como es. No se preocupen que llegó el terrateniente, el que sabe de este ambiente y nos metemos donde no se ve. Que tu novio no se pase de la raya, porque soy como los beta cuando sacan las agallas. Le sacamos la linda, tiene un lío de pinga, te meten problemas si es que falla. Pase de la raya, porque soy como los beta cuando sacan las agallas. Le sacamos la linda, tiene un lío de pinga. Deja tu guille, te voy a prender donde te pille. Lo hacemos en la lenta, tu novio el palomón que no se quille. Yo tengo la culpa que no brille, tú me pones mal. Deja tu guille, te voy a prender donde te pille. Lo hacemos en la lenta, tu novio el palomón. Yo tengo la culpa que no brille. Vámonos. En la noche larga, no espero que valga y que tu novio se salga, o que pida recalga, yeah. Sin miedo, los dos de espalda, y el paso vira, muy el primero que caiga, ahí la cuenta se salda, yeah. No chocamos con la valla. Tranquilito, no te vayas, ando detrás de lo mío con un flow que no se halla. La lenta te motiva, mega diva, tú no ensayas. Andamos en este verano full de playa, tu jevo no le queda. Se cruza y se choca con Al Qaeda. Contigo no cojo lucha, si matamos cuando pueda. Cogemos pa' mi casa, hay bebida en la nevera. Y después de ahí tú sabes, picha era. Tú me pones mal, deja tu guille. Que voy a aprender donde te pille. Hacemos en la lenta, tu novio el palomón. Salga, o que pida sin miedo, los dos de espalda, y el paso vira, muy el primero que caiga, ahí la cuenta se salda, yeah. New Class Studio, Eddie, y ya Iverson, aquí va de Moverebel, ya se la voz suprema, Jay Flow, Blago, tiene que... Andamos matando la yeca. ¡Buah! Ya se la voz suprema. ¡Buah! Ya ahí, ¡buah! Déjasela caer. Tú me pones calma,
deja tu guille. Te voy a prender donde te pille. Te hacemos en la lenta, tu novio el palomón que no se quille. No tengo la culpa que no brille. Seguir trabajando en un futuro por el bien del género, tú sabes. Estaba muteado. Dale de nuevo. Ok, este algo de Yacel. Señores, estaba muteado esto. Okay, pero yo no lo muteé en ningún momento, oye. ¿Sí? Sí, sí. Estuvimos grabando ese tema donde Jiverson fue producido por Jiverson y... Está bueno el tema. Y Ediel, Nucle Studios, tú bien, sabes. Esa gente son muy duras. Midi. Y es el tema que estamos tratando el de sacar al aire, tú sabes. Sacarlo al aire para que la gente se vaya lucrando de lo que es la música de Yacel en una nueva faceta como solista, ya que en un pasado trabajó mucho por el género con Legend, contigo mismo, mi hermano. Usted sabe, estamos activos y no se descarta seguir trabajando por el bien de Yacel, ¿sabe? Muy buen programa, me gusta mucho. Yo estoy ready ya. Está bueno. No termina ahora ya, nada más después que termine el tema tú me dices. Voy llegando. Ok, Yacel, ya acabamos de escuchar el tema tuyo, acabamos de escuchar tu comentario. Queremos saber cuándo vamos a tener a Yacel con los programas, la programación de farandulano.com. Para que pero hay que decírselo, hay que repetírselo muchas veces para que sepan y se le entre en el... Ya tú sabes. Repetimos los números. El número de nosotros es 347-826-1071. ¿Cuál es? Yo no creo que tú te lo sabes. 347-826-1071. ¿Ese es? Seguro Social. Ah, ok. Espérate que ya se lo va a estar... ¿Está activo? Está activo, está tirando por WhatsApp. Choco, no nos ha llegado nada. Un saludo a Yesenia que... Nos acabó de dar un like en Faranduleo Urbano. Yesenia, amiga de Gigi. Vamos a estar por allá. Vamos a chequear el himno de nuevo. Choco, a ver si llega. Porque usted está rankeado, el programa está muy duro, está bueno. De verdad, me alegro mucho que usted tenga el programa. Usted y Gio, dos tremendos artistas cantando por el género. Porque aunque Gio no esté en la música, Gio es un artista. Porque Gio siempre ha estado en el pro del género, ¿tú me entiendes? Gracias, ya. Mi hermano. Nosotros tratamos, dile. Yo trato. Yo tenía mi página antes, superurbano.com. El que no sabe, ahora lo sabe. Siempre yo he tratado desde el comienzo, y lo hice sin... Uno de la gente que ha aportado siempre para el género. Queremos saber, yo te invité hoy, Yacel. No me salte con vaina, yo te invité. Yo sé que tú tenías un par de inconvenientes. Pero queremos saber cuándo vamos a tener a Yacel con nosotros aquí en Faranduleo Urbano. Saludos a tu hermano, K-Flow, que de lo mío. Señores, Yacel está con nosotros en la casa. Lo que quieran preguntar, el número es 347-826-1070. Yacel con nosotros en la casa. Ya. Yeah. Nunca llegó el tema, Choco. So, Yacel, lo que pasa es que no llegó el tema. So, vamos a ver qué hacemos. Si será para el próximo programa que te lo subimos. Pero para la gente que está escuchando, artista, sea amigo de artista, díganle: oigan, manden el tema y una foto a faranduleurbano@gmail.com. No se olviden. Y la próxima semana se le sube. Si le mandan la foto, nítido, porque sale. Ya sale con su foto y su vaina. Y sale más profesional. Y eso es lo que queremos hacer, un programa profesional. Que suene bien, se vea bien. Señores, esto es Faranduleo Urbano. Y esto es hasta las 10 de la noche. So, ustedes me dicen que lo que el programa está bien, porque es un programa nuevo, tú sabes. El viejo el programa. No es nuevo. Ahí salió la alarma. Esa alarma
No, esa es no la alarma que indica si alguien está hablando mentira. ¿Qué tú dijiste de mentira, Gio? No, el faranduleo urbano que estamos activos. Eso está... no es mentira, eso es verdad. Y... exactamente. ¿Qué fue lo que tú dijiste de mentira? Esa alarma está mala. Señores, por favor, queremos que la gente se suscriba a nuestro canal abajo de donde están ustedes viendo el video. Si lo están viendo vía YouTube, por favor, le preferimos que lo vea vía YouTube y vayan abajo y le den a suscribirse. Suscríbase a nuestro canal, que se lo agradeceremos bastante. Nos está ayudando con la causa. El chivo en la casa. Espérate que Chado. Dime a ver si te gustó ese primero, maní. El Chado me mandó un diseño, me dice que si me gustó el primero. Lo vamos a subir a faranduleourbano.com. Está durísimo, está durísimo. Para que la gente opine también. Por el género, eso me gusta. El logo quedó bacanísimo. Lo vamos a subir. Muy duro. En la casa, la voz suprema sin bulto. Acomodado desde aquí chequeando. ¿Quién era ese? Yacel. Ya. Yacel. Yo sé, pero la gente no sabe qué es lo que pasó con el dúo Legend y Yacel. Yo soy Legend, él es Yacel. Dime qué fue lo que pasó. ¿Y por qué ustedes se separaron? Yo no me separé. Yo nunca me separé de Yacel. Yacel es de lo mío. ¿Qué es lo que? Ya. Pues nada, vamos a coger una pausa. Gigi, tira un par de fotos. Y vamos a... a organizar todo antes de irnos, a ver si ponemos buena noticia antes de irnos y nada, y a ver si llega y entra el email de Choco en lo que no, antes de irnos. Choco, suéltale, manda tu tema, por favor, estamos esperando el intro. Por ti. Vamos a coger una pausita. Vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa de par de segundos. Ya, quédense ahí escuchando. Que volvemos de una vez. Suéltalo. Deja tu guille, te voy a aprender donde te pille. Nacemos en la lenta, tu novio el palomo que no se quille. No tengo la culpa que no brille. Vámonos, en la noche larga. No espero que baje y que tu novio se salga. O que cuide recarga, yeah. Sin miedo, los dos de cual. Mira, muy el primero que caiga. Ahí la cuenta se salda, yeah. Sube el volumen al boom boom. Cuando suenan las blan blan. Si tú mueves tu pum pum, el DJ se te manda, eh. Ando en pequeo y le digo no al picheo. Fácilmente saco el leo. Porque estamos en la calle, ve. Te doy cotorra de 220 la corriente. Esto es para mi gente, los que apoyan real como es. No se preocupen que llegó el terrateniente. El que sabe de este ambiente y nos metemos donde no se ve. Que tu novio no se pase de la raya, porque soy como los beta cuando sacan las agallas. Le sacamos la linda, tiene un lío de pinga. Te mete en problemas si es que falla. Que tu novio no se pase de la raya, porque soy como los beta cuando sacan las agallas. Le sacamos la linda, tiene un lío de pinga. Te mete en problemas si es que falla. Me pone mal, deja tu guille. Te voy a aprender donde te pille. Lo hacemos en la lenta, tu novio el cual lo monque no se quille. Tengo la culpa que no brille, tú me pones mal, deja tu guille, te voy a poner. Yo, me enamoré de ti, chula, de ti, duro récord. Ñaki Ñaki Record, Baby Psycho, Metro, Master B, Mala Cara, Biloba, J Nelly. My Music. M3 produce. ¿Qué lo que? Yo, ¿qué lo que? Estaban sonando el tema de... Baby Psycho. De Baby Psycho. Con DK. Señores, acaba de ya ser contestado. Y vamos a poner lo que yo. Pues son vainas que pasan en medio de la música. Hubieron unos cuantos malentendidos. Lo que fue que tú me preguntas eso.
Nada, porque la gente debe estar clara de lo que pasa alrededor de la carrera de Legend y Yacel. Son dos gente que aparte de la música son amigos, tú me entiendes, y cometen errores los dos. No es que hay nada personal. Se cometieron errores que se enmiendan después y al paso las cosas van funcionando mejor. ¿Tú me entiendes? Yo sigo trabajando, tú estás trabajando bien. Y nada, como te dije, un futuro se puede reanudar lo que son los mutantes, Jen y Yacel y toda esa cosa. Los centuriones, perdón, no los mutantes son Jenny Baby Johnny, que nos robaron el nombre, pero... ¿Cómo? Nada, mi hermano, esos son detalles que la gente poco a poco se van a enterar. Y ellos juzgarán, pero no es... Ya eso pasó, ¿tú me entiendes? Eso es... Estamos en nueva vaina ahora mismo, tú tienes un programa muy, muy exitoso. Yo estoy teniendo un momento como solista muy exitoso ahora mismo. Estamos mejor, gracias a Dios. Llama, brother. Entonces tú estás como solita. Esa vaina me gusta. Eso me gusta. Y a ti también. No, mi hermano, tú sabes que se le apoya. Super Legendary de este lado. Esto se llama Faranduleo Urbano con mi hermanito Gio. Yo, ¿qué lo que? ¿Qué lo que? Aquí apoyando a todo el mundo. Porque hay que apoyar a todo el mundo. Este programa se hizo para apoyar a todo el mundo. Claro. ¿Qué te puedo decir? ¿Cuándo te vamos a tener con nosotros en la casa? Yo te hice la invitación hoy. Yo sé que tú tuviste un par de inconvenientes, no pudiste bajar con nosotros. Hoy estábamos supuestos a tener a Sagüeso del patio. Sagüeso está en Canadá. So, dime, a ver, cuéntame, ¿cuándo te tenemos con nosotros? Psycho dijo que saludo a DK. El tema se llama La Llave, a Ricky Tom, el diccionario, un sinnúmero de gente de aquí que canta, a David Lace, a todo el mundo que mete mano con Naki Naki Record. Saludos. Naki Naki Record, la compañía que controla, ya lo dijo Baby Psycho, el maníaco. Nos queda poquito tiempo. Y ya nos queda poco tiempo porque tenemos que retirarnos a las 10. Claro. El show lo tenemos que hacer hasta la 10. Tenemos un par de personas con nosotros, conectadas. Señores, por favor, los que son nuevos con nosotros, abajo hay un bombillito rojo, un botón rojo que dice suscribirse. Ando buscando el bombillo. No, un botón rojo que dice suscribirse. Suscríbanse al canal. LegendaryTV.com y FaranduleoUrbano.com. Ah, está bueno ahí. ¿Viene un tema por ahí? Oye, este es un tema de un tigre famoso que viene por ahí. ¿Cómo? Un tigre que se llama Legendary. Ah, pero ese eres tú. Cuando tú, ¿eh? Ese eres tú. Canta igual que yo, cantamos igual, él y yo. Suenan iguales. Me dice cuándo lo ponemos. Súbelo, mira. Me da la respuesta. 1, 2 y 3, nos fuimos. Dígame si un papá, cada vez que usted me ve andando, yo no soy igual que tú, no me la paso barajando. Los cuartos llegan solitos cuando me estoy racando. Imagínate cuánto llegan cuando yo estoy cagando. No te voy a decir, porque después tú te mortificas. Emma, no te voy a decir, vaya tú y después me ubica. Debajo de una matica, acostado en una hamaca. Yo haciendo dinero, mientras tú sigues hablando caca. El chamaquito se destaca. Está viendo, no es que te lo esté imaginando ni que te lo están diciendo. En esto vine fue a quedarme y no me voy a quitar. Amarrado del mundo con toda la seguridad. Yo no echo pa' atrás, nah. Ni siquiera para echar un pulso, tú vas a ser mejor. Cuando de tu pide hagan un concurso con pocos recursos, solo mírame dónde estoy, ni yo mismo sé a dónde. Pero estoy claro pa' dónde voy, mi futuro está claro y el tuyo lleno de descaro. Mujeres, diamantes y carros caros. Dígame si un papá, si un papá, si un papá, si un papá. Dígame si un papá, si un papá, si un papá, si un papá. Dígame si un papá, si un papá, si un papá, si un papá. Dígame si un papá, si un papá, si un papá, si un papá. Estaban escuchando un tema de un chamaquito super famoso que le llaman de que Legendary. ¿Qué es ese?
ese soy yo, ese soy yo, ese es el tema que está escuchando. Choco me está diciendo que está mandando un tema, pero lo está mandando vía WhatsApp. Lo está mandando al WhatsApp de ahí. Señores, estamos chequeando y no lo vemos. Yo no sé a dónde es que lo está mandando. Estoy tratando de verlo por donde sea. Checamos el email. Estamos chequeando el email de hace rato. Un saludito a Lizzy. Nada. A Lizzy, la chamaquita de los cuartos. ¿Cómo? ¿Hay billete ahí? Lizzy, la chamaquita de los cuartos. Oye, a Choco. Vamos a hacerlo directo y en vivo. Yo tengo un par de mensajes de Yacela y que tengo que sonarlo. Lo hacemos así en vivo y en directo. Si Choco lo coge. ¿Hello? ¿Choco? Oh, gracias. Choco, Choco. Estamos tirándole a Choco, Choco. Dale, no, mira, mira el número de Choco ese, mira. ¿Sí? A ese le tiramos, Choco. No, tírale a ese, mira. Vamos a tirarte a otro. 600 y 500 adelante. Ya, vamos a tirarte a otro entonces. Ya, la de Yacel entonces. Porque la okay, gente mire, para terminar. Yo con... le pregunté a Yacel que cuándo lo vamos a tener aquí en el programa y Yacel me contestó lo siguiente. No, hombre, son vainas que pasan en la música. Hubieron uno cuanto más. Lo que fue que tú me preguntas eso, en fin. No, eso es mentira, eso era eso. Yo sigo trabajando, tú estás trabajando bien. Y nada. ¿Eso ya pasó? Eso ya lo escuchábamos, ¿eh? Entonces tú estás como solita, esa vaina me gusta. Si me hubiese percatado de que no iba a poder ir o algo, yo mismo te hubiera tirado, pero como yo tenía en mente que él iba para allá, eso. Y andaba con la niña mía, tú sabes. Pero nada, esta misma semana, dime un día, tú mismo, dime un día, yo te voy a decir tanto, caigo allá. Ya, no, ya sé, tú sabes que la música tuya se le apoya, pila, se te quiere, manito. Queremos verte pronto con nosotros aquí en el programa, esto es Faranduleo Urbano. Recomienda, manda a tu gente, yo sé que tú tienes pila de seguidores. Pues nada, manito, se te quiere, tenemos a Choco en la línea, so tú eres panita de Choco, dale su saludo a Choco. ¿Qué? ¿Qué es lo que es, Choco? ¿Qué es lo que es? Te tenemos live. Faranduleourbano.com. Saluda a tu gente. Tranquilo, estamos esperando que nos mande el tema. Estamos dándole refresh de hace rato. No subió. Será para la próxima porque casi el show se está acabando. No, ya se acabó. Sí, ya el show casi estamos terminando. Pero para la próxima te tenemos el tema. ¿Con todo? ¿Tú me oyes? ¿Tú me escuchas? Choco. Tenemos problemas con tío. Con las señales, señores. Pero nada. Que usarlo, pero Choco es un pana que ha colaborado mucho con el género. Choco ha ayudado bastante artistas. Choco es un psicólogo. Choco es productor. Choco es promotor. Choco. ¿Qué no es Choco? Ahí está llamando. Choco, te perdimos. ¿Qué pasó? Ya, nada, lo que te estaba diciendo era que nosotros le dimos un par de veces a refresh al email, a faranduleourbano@gmail.com o al 347-826-1071, ahí puedes mandar tu tema y nunca llegó el tema. Él le puso dos arrobas, fue. Nunca llegó. Nunca llegó. Sí, pero para el próximo programa mándalo te lo MP3. Tenemos. Mándalo en MP3 con una foto y te lo subimos HD y te lo subimos 4K y de toda la vaina para que la gente sepa quién es Choco. Heavy, pues despídete de tu gente, del que te está escuchando y manda tu saludo. Bueno, mi gente, apoyando a la gente, ya tú sabes, Major Flow Records. Legendary, a la gente de LS Music, bueno, tú sabes, a Miri, a Gino, a Junca, Baby, Eddie Psycho, nada, más nadie más. El grupo. La Heavy. Mi hermano Choco, se te quiere pila de telar.
que hubieron un par de encuentros, pero eso eran vainas de chamaquito. Nosotros se te quiere cualquier tema, loco, sin preguntar. Tú lo mandas, ya tú tienes el email, que es Faranduleo Urbano, y el número de nuestro WhatsApp, que es el 347-826-1071. Ya. ¿A quién? Un saludo a mi hermano Next. Ya. Señores, Choco, suscríbete a nuestro canal, por favor. Y quiero que reposte esto, que ponga esto en tu página, en tu muro. Porque esto es un movimiento que está apenamente está comenzando. Claro. No, y eso se va a apoyar. Ya. Eso se va a apoyar de este lado. Vamos a proceder. Dígame si un papá, cada vez que usted me ve andando, yo no soy igual que tú, no me la paso barajando. Los puestos llegan solitos cuando me estoy racando. Imagínate cuando llegan, cuando yo estoy cagando. No te voy a decir, porque después tú te mortificas. Emma, no te voy a decir, vaya tú y después me ubica. Debajo de una matica, acostado en una maca, yo haciendo dinero. Mientras tú sigues hablando caca, el chamaquito se destaca. Por todo lo que tú estás viendo, no es que te lo estés imaginando, ni que te lo están diciendo. En esto vine fue a quedarme. Y gratuito. Y no me voy a quitar. Amarrado del movimiento. Una vaina gratuita. La seguridad. Yo no echo para atrás. Nah. Ni siquiera para echar un pulso. Tú vas a ser mejor. Cuando de tu vida hagas un concurso. Con pocos recursos. Solo mírame dónde estoy. Y yo mismo. Pero estoy claro para dónde voy. Mi futuro está claro. Y el tuyo lleno de descaro. En mi futuro veo mujeres, diamantes y carros caros. Dígame si un papá, si un papá, si un papá. Dígame si un papá, si un papá, si un papá. Dígame si un papá, si un papá, si un papá. Dígame si un papá, si un papá, si un papá. Y manda tu tema y para la próxima te lo mandamos. Te lo subimos. Bueno, pues nos chequeamos. Está heavy, nos chequeamos, loco. Manden los temas, señores. Y no olviden de mandarlos los temas con sus fotos, señores. Hombre, porque qué sabemos nosotros. Viene MC Batata, MC Rulo, y nos manda un tema y nosotros lo ponemos ahí. Ya. Nosotros no vamos a poder payolearte. Tenemos que decir una cosa profesional. Señores, ya estamos en despedida y queremos decirle que gracias por su sintonía. Le agradecemos bastante. Esto se llamaba Faranduleo Urbano. ¿Se llamaba o se llama? No, se llama faranduleourbano.com. Dígame si un papá, cada vez que usted me ve andando, yo no soy igual que tú, no me la paso barajando. Los cuentos llegan solitos cuando me estoy racando. Imagínate cuando llegan. ¿Tiempo?